Pues Cipriano, el coche que te vas a llevar hoy en esta ocasión es un Discovery Sport. Recientemente lo presentamos hace 2 meses y la verdad que hemos tenido ya bastante éxito con el coche. Se trata de un SUV 4x4 que, vamos, con altas capacidades de todoterreno y sobre todo un coche muy familiar, ya te darás cuenta, porque tienes las dos plazas traseras extra que tiene el coche, pues te puedes llevar a 7 personas, por eso te digo que es muy familiar. Un coche de disfrutar para el fin de semana, que es de lo que se trata, y ya verás que como SUV y como coche tiene hay una gran compenetración, porque se conduce como un coche, como un turismo normal y corriente, y luego en el todoterreno tiene altas capacidades. Ya quisieran muchos todoterrenos puros hacer lo que hace este coche, cómo se defiende este coche en el todoterreno. Y aparte de eso, bueno, pues el confort de marcha, la seguridad tanto activa como pasiva que tiene el coche, una gran innovación como es el airbag de peatones, que eso pues muy pocos coches del mercado ya lo incorporan y este lo trae de serie, y todo eso, pues lo que hablábamos antes, el precio, pues muy muy bueno, porque son 34.000 euros, incluido ya los 4x4. Espero que disfrutes con el paseo, en este caso con el motor de 150 caballos que te llevas, que a pesar de ser el motor más pequeño que tenemos, te darás cuenta que va más que sobrado. Tenemos otros motores de 190 y tal, pero vamos, con este ya verás que para lo que tenemos aquí en la isla es más que suficiente, y una caja de cambios de 9 velocidades que también ayuda mucho. Nada, quedan emplazados a todos los televidentes de Cronómetro Cero para que prueben tanto el automático de 9 velocidades como el manual, que es el que nos ocupa en esta ocasión. Y nada, que vengan a Indicasa y estaremos muy gustosos de ofrecerles la prueba y demostrarles lo que es un buen coche.